Maximilian, reportando. Bueno, el día de hoy, que les tengo una buena noticia y una mala. La mala es que, bueno, dejemos todo eso. El día de hoy, bueno, la noticia de todo el mundo. Creo que la noticia de todo el mundo es los 15 años de Rocky. Bueno, resulta que, pues yo, Cristóbal Maximilian, productor principal de Prensa Team, pues fui invitado a lo que son los 15 años de esta maravillosa, tan maravillosa persona que se llama. Bueno, resulta que, puta madre, o sea, ni cómo contárselos, porque de verdad, ni cuando fui al concierto de los de Metallica, en serio, ¿qué pasó esto? Resulta que, pues, el señor padre de esta señorita, invita a todo este tipo de personas vía YouTube a los 15 años de su maldita hija. ¿Qué chingada madre va a ir a su pinche fiesta cuando este pinche lado donde nadie va a ir? Lo importante de esto es que iba a llevar una chiva. ¿A qué se refiere con la chiva? Pues no se deja de ir, no sé qué chivas para gente, nada de eso, la verdad. Pero sí resulta que iba a llevar una chiva de, no sé si de dinero, estaba hablando monetariamente, no estaba hablando de comida. Resulta que pues muchos interesados, muchas personas de la cual pues viven de lucro, viven de estafar, pues empezaron a mandar solicitudes, a solicitar, a las quiero 500,000 solicitudes. Y bueno, yo decirles que sí, efectivamente yo iba a ir porque me negué rotundamente porque dije el tema de los es y entonces pues voy a tener muchos likes, entonces si hablo de este tema. No es cierto, amigos, quiero decirles que finalmente pues tuve que desempacar porque el evento se canceló. ¿Y por qué se canceló? Porque pues no lo sé, digo yo, con el padre me dicho, puta madre, se van a colar muchos cabrones y de verdad que pues bueno, no sé cómo puta madre todos empezaron a colar a este video. Y bueno, amigos, quiero decirles que lejos de que haya yo desempacado y haya quedado muy molesto por lo de la fiesta de la señorita Rubio, quiero decirles que finalmente si no, es cierto. No, pero sí quería desearles mucha suerte, ya saben que los amo mucho, los quiero. Y pues bueno, esto era algo que yo sentía y que quería decir así, súper vale madre. Ya saben que yo no soy así. Y pues bueno, los dejo con el Callejón del Muerto, que muchas personas me han dicho, Cristian, Christopher. Bueno, quiero decirles que mi nombre es Christopher Maximilian. Entonces, mucha gente por estas redes me han dicho, Christopher Maximilian, que no sé qué. Sus mensajes han sido conmovedores para mí. Y quiero decirles que los voy a subir a este canal. Bueno, los dejo con esto, amiguitos. Diviértanse mucho, quiéranse mucho. Y les deseo de verdad lo mejor. Lo mejor del día. Y pues Christopher Maximilian se despide. Y les dejo este espacio para que ustedes piensen lo que quieren hacer con su vida. Christopher Maximilian se despide. Hasta la próxima.